funcionando. De momento sentado. Como no sé si estáis todos o no, si hay gente todavía corriendo o no, pues importante que estéis todos lo más adelante posible. Que los que están en el fondo sur se vengan para acá. Y vamos a empezar con el les digo. Voy a empezar de la manera al revés que empecé antes con el otro grupo, ¿vale? El tema de la multidisciplinaridad es porque el sound painting se hace con música, danza, teatro y artes visuales. Y bueno, la creatividad es digamos, el objetivo que todos buscamos aquí con los chavales, ¿no? Podemos hablar mucho de la creatividad, pero como es lo importante hacer sound painting, yo os aseguro que vale para ello. Exactamente, ¿qué es el sound painting? Es un lenguaje de signos. ¿Cómo estáis?
¿Quién ha comido chuletón? Alguno he visto yo comiendo un entrecot en condiciones. ¿Quién se ha quedado con el pescado? ¿Quién ha comido pescado? ¿Vale? ¿Sopa? ¿Vale? ¿Quién se echaría a dormir un ratito? ¡Pues no! Que es un lenguaje de signos. Se lo decimos en japonés, decimos, ¿no? Osu, adudo, osubo. ¿Qué es el sound painting? A ver, el lenguaje de signos. No me lo digas en japonés, ¿qué es? Un lenguaje de signos. Eso es, pues eso es el sound painting, ¿vale? Es un lenguaje de signos que se utiliza para la composición en tiempo real con música, danza, teatro y artes visuales, ¿vale? Es componer porque yo pido lo que quiero a los artistas, ellos me dan su propuesta y sobre lo que ellos me dan yo voy conduciendo hacia donde quiero, voy desarrollando los materiales que yo quiero, ¿vale? Por eso es composición. La diferencia está en que es en tiempo real, no tengo tiempo para la reflexión, sino que tengo que reflexionar justo en el momento. Así que tengo que estar poroso y captar lo que se produce en el momento. Es como cuando conoces a alguien por primera vez y estás viendo qué hay, ¿no? O descubres un paisaje, ¿sabes? Tiene que ser la misma idea. El sound painting tiene 1500 signos. Hoy solamente haremos un 0,1%. No, un poquito. Y bueno, el sound painting lo creó Walter Thompson. Te lo he dicho, está vivo, para que sepáis que se le puede conocer y bueno, que es una persona maravillosa. Lo inventó empezó a crearlo en los 70. Para que os hagáis una idea, yo nací en el 73, él empezó a hacerlo en el 74, así que podríamos decir que ha empleado mi vida en hacer un lenguaje. Eso creo que habla mucho. Se dedica donde lleva eso. Bueno, él estudió con John Cage y en Woodstock, en los encuentros que había en Woodstock, tanto de hippies como de, digamos, música culta o arte culto, él empezó a trabajar allí sobre este lenguaje. Lo desarrolló primero con él la música, luego con el teatro, luego la danza y luego las artes visuales. El sound painting, como es un lenguaje, tiene una sintaxis, que es su mecanismo, lo que hace que funcione. Si yo os pregunto, ¿el sistema tonal no funciona? ¿Qué me responderíais? ¿Cómo funciona el sistema de las tonalidades? Bueno, básicamente porque hay un proceso cadencial que guía una estructura armónica. Esto es su funcionamiento, el motor, lo que hace que la música camine, ¿no? Un proceso cadencial. Bueno, pues en el caso de sound painting lo que hace que funcione es una sintaxis, ¿vale? Repetid conmigo, la sintaxis tiene cuatro pasos que siguen uno detrás del otro. ¿Quién? ¿Quién? Japonés. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿En inglés? Muy bien. ¿En francés? La primera norma del sound painting es esa, no hay error. Si alguien quiere jugar al sound painting, tiene que ser capaz de aceptarlo. ¿Vosotros seríais capaces de aceptar que no hay error? ¿Lo tenéis claro? Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Los niños sí, pero en general los músicos, que somos, ¿cuántos somos músicos aquí? O la mayoría, por nuestra formación, tendemos a hacer las cosas pues, a no fallar, que existe el error, por supuesto. Entonces, cada vez que uno falla, se le pone una cara de póker. Pues no es tan fácil. Cuando trabajo con colectivos profesionales, es muy difícil que admitan que hay error. Los bailarines más todavía que los músicos. Es complicado. Bueno, pues no hay error, no existe el error. El sound painting trabaja con las capacidades de las personas. Eso es lo importante.
y la segunda mano es que hay que responder inmediatamente. Si yo señalo a alguien, tiene que contestarme con su nombre, pero ya. Muy bien. Ahora me vais a contestar con el nombre de vuestra madre. No oigo. ¡Ahora! Muy bien, ahora con el nombre del que tenéis al lado. Ahora con el nombre del que tenéis detrás. Conmigo. 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 Más conmigo, ¿no? Bien. Inmediatamente, porque San Pedro busca saltarse la mente racional e ir directamente a la mente intuitiva, lo que te salva, y aceptar lo que te salva. Son maneras de ir conectando hacia el interior. Luego, además, tiene tres grados, tres niveles de desarrollo de material. Cuando, si las cosas no evolucionan, se quedan muy estáticas, y lo estático, pues, la verdad, no tiene vida. La vida se mueve. Y bueno, como estudió, ya digo, con John Cage, pues todo el tema del cambio, de lo aleatorio, de todo lo que sea vivo, es susceptible de ser artístico, ¿no? Pues eso. Entonces, el primer nivel es un nivel donde varía muy poquito. ¿Puedes levantarte, por favor, y venir? ¿Cómo te llamas? Carmen. ¿Me dejas tu pañuelo? Gracias. El pañuelo de Carmen vendría a ser el primer nivel de desarrollo. ¿Dónde es? Aquí hay líneas, colores amarillo, blanco, un poquito de verde, azul y rojo. Desde aquí cerca se ve más o menos. Bueno, pues eso no son iguales en todo el sitio, en todos los sitios, son más o menos parecidas. Pero digamos que al cabo de un minuto, se ve el material que viene. Tiene un poquito de vida, pero sigue estando ahí. Gracias. Yo pongo el ejemplo del arroyo y los guijarros que hay. O sea, los guijarros que están en el arroyo no se mueven, están quietos. Pero el agua al pasar parece que tengan un poquito de vida, ¿no? Pues esta es un poco la idea de tener nivel 1 de desarrollo. El nivel de desarrollo es como cuando plantas una lenteja, cualquier semilla, germina, ¿no? Pues todavía ves de dónde viene, al cabo de un minuto, pero el material ha cogido un poquito de evolución. Y luego está el nivel 3 de desarrollo, que significa improvisar, ¿vale? Eso es la improvisación, a donde vayas, improvisar. ¿Quién de aquí ha improvisado alguna vez? Muy bien. De los que improvisáis, ¿cuántos buscáis los límites y hacia dónde vais? Pues esto es improvisar, ¿no? Entonces, cuando uno ha calentado en serio, decirle a un improvisador que pare es complicado, ¿no? O sea, eso es difícil. Pues para que entendáis la cantidad de fuerza, de carácter y de afirmación de uno mismo que hay detrás de eso. Bueno, a mí me gusta diferenciar cuando hablamos de arte lo que es, una cosa es la expresión artística y otra cosa es la creación artística, ¿vale? Uno se puede expresar creativamente, artísticamente. De hecho, utilizamos la música en lo que estamos aquí, porque hay cosas que podemos hacer con la música que no podemos expresar racionalmente, ¿no? Es por eso hacemos el arte, ¿no? Que es pintor, se expresa pintando cosas que no puede dar, no puede racionalizar, ¿no? Lo mismo el poeta, ¿no? El poeta te da a entender de lo que no habla realmente la poesía, o sea, no es literal. El músico intentamos lo mismo, llegar y expresar cosas que van a ser más eficaces y más exactas, movemos más a la gente a través de eso que hablando. Pues eso, lo que es la expresión artística. Y otra cosa es la creación, ¿no? Ser capaz de crear algo. Entonces, bueno, lo importante del sound painting es ir a ese universo creativo que tenemos todas las personas, a esas infinitas dimensiones de nuestra realidad creativa, donde somos nosotros mismos, y a partir de ahí te expresas, ¿vale? No solamente la acción como expresión artística. Yo puedo tocar muy bien Mozart, pero no soy yo. Descubro una parte interior mía, puedo despertar ese universo interior, pero ¿soy yo o no soy yo? Entonces, el sound painting no trabaja en la copia, sino en ti mismo. Esto es importante, por eso no hay error, y que la reacción sea rápida.
Y si nos da tiempo, hablaremos de arquetipos y creatividad, o según estoy escuchándonos aquí en los corrillos o en la comida y tal, cuando habláis de este niño tiene el rol de, el otro tiene tal, pues como, no sé, bueno, yo soy muy junguiano, si se puede decir eso. Y el tema de los arquetipos, ¿quién conoce los arquetipos? ¿Nadie conoce los arquetipos de Jung? Solamente el arquetipo de Jung es... voy a meter en camisas de 12 varas. Voy a meter en fuego. Rápido, rápido. Digamos que ahí tenemos caracteres ancestrales que están ahí en, en nuestra personalidad, que vienen de muy atrás. Algunos son culturales del momento donde vivimos y que se manifiestan y se vuelven a manifestar y se vuelven a manifestar. Cuando esos arquetipos, esas conductas que tenemos, pues la conducta que se llama del guerrero o la del sirviente, que es la contraria, ese yin y yang sobre las acciones, son maneras de comportarnos ante las situaciones. ¿A quién le ha pasado aquí alguna vez que le vuelve a aparecer la misma situación donde no estaba cómodo? Y otra vez me ha pasado lo mismo. Y otra vez, a mí me ha pasado. ¿A alguien le ha pasado? Pues eso. Los arquetipos, digamos que son actitudes que tienen que curarse y sanarse. Bueno, esto para mí es interesantísimo con lo que es el arquetipo y la creatividad. Te dejo ahí justamente. Bueno, y después de todo esto vamos a hacer sound painting, ¿vale? Hemos dicho que sound painting es... Soy músico, sabéis ir juntos, ¿no? Hombre, eso es una maravilla. Vale. Pues, por ejemplo, con el sound painting yo puedo decir, dirigirme a todos vosotros. Es decir, ¿quién? Bueno, pues voy a decir, ¿quién? Todos. Esto es todos. Como os veo muy dormidos, os vais a levantar de la silla. Vais a retirar las sillas un poquito. Tenéis 15 segundos para retirar las sillas. No, 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 3, 2, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. ¿Me veis todos? Venid hacia adelante. Los que estáis atrás del todo, hacia adelante. Venid hacia los lados. Esta parte está vacía. Muy bien. Y ahora poneos de manera que me podáis ver todos. ¿Vale? Esto os voy a decir los gestos básicos, así vais calentando y se baja la comida. Las manos fuera de los bolsillos. Perdón. Es que soy muy obediente. Vamos a hacer todos. Y lo repetís. Todos. Bueno, esto es el resto. Muy bien, porque puede haber alguien haciendo alguna cosa y te diriges al resto. Todos. El resto. Esto es tú. Esto dirigidos hacia los alumnos. Tú. Muy bien. Esto es grupo. Grupo 1, 2, 3. ¿Vale? Y esto es quien quiera. Cruzar los pulgares. Quien quiera. ¿Vale? Por ejemplo, me voy a decir. Quien quiera que cante un sonido largo, ahora. El resto, seguir, seguir. El resto, que salte. Más rápido. Más fuerte. Todos acabáis. Ya, todos acabáis. Ya. Por ejemplo, ¿no? Una manera de decir la sintaxis. Todos, el resto, tú, quien quiera, grupo 1, grupo 2, muy bien. Para hombres y mujeres, hay esa distinción. Hombres es coger el sistema de signos americano, es sí. Es el sombrerito del oeste. Y mujeres es así.
que el sombrerito de las mujeres en el oeste llevaban un lazo en la tapa, no está cogido así. Dice, en Francia es mujeres. ¿Mujeres? Perdón, estoy muy claro. No me veis bien. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Hombres. En España no tenemos nada, pero podemos darle un poquito, te lo voy a dar un placer y ahora intentaremos una nota. ¡Hombres! A ver, dada la creatividad de los españoles, nos iban a salir muchas propuestas. Bueno, bien. Ahí tenéis todos el... No hay ningún... ¿Quién más? ¿Vale? Para el qué hay cuatro materiales de sound principales, que son el sonido largo, el sonido corto, el puntillismo y el minimalismo. Luego hay muchas más cosas que puedes pedir, pero son los básicos, ¿vale? Entonces, el sonido largo, y para eso aprovecho a explicar los cuatro espacios virtuales que hay en el sound painting, para eso utilizamos el espacio virtual vertical. Esto es como la línea del pentagrama. Eso es un sonido largo, ¿vale? Si está aquí es en tu registro medio, agudo, y aquí abajo, grave, ¿vale? Agudos, medios y graves. Entonces utilizo el espacio vertical. Este es el sonido corto, que es un hit. Para eso el sound painter se pone aquí. Estos son agudos, medios, graves. Medios, agudos. Bien. El puntillismo, que ahora lo explicaremos, se hace así. Esto es puntillismo. No, es simplemente aquí. Taca, taca. Puntillismo, aquí arriba, claro. Puntillismo. ¿Vale? Y el, ahora todos los llevarán. Y el minimalismo, que debería ser en mi cuerpo una M, pero claro, en mi cuerpo. Es el minimalismo. ¿Vale? Y ya explicaré qué es esto. Y bueno, para decir la sintaxis entera, por ejemplo. Se hace aquí en la posición que se llama neutra. Aquí no activa nada, simplemente informa de lo que va a ocurrir. ¿Vale? Esto es la posición. Esto es la caja, es la posición donde está la acción que puedo tener. Esto es un regulador de volumen, si todos estáis haciendo un sonido largo. Regulador de volumen. De volumen, no de altura. Tener a apretar el culín que se baja la fundación. Eso se acaba. Entonces, las cosas que se hacen en la acción funcionan en el momento. ¿Vale? Entonces, la caja, posición neutra, posición de la vertical. Y luego está lo que es. El espacio horizontal, que es lo que hay entre los artistas y el sound painter. En este caso, como estáis todos de pie, básicamente era para que no os durmierais, ¿dónde estáis? Es la escena. Entonces yo puedo pedirle a alguien que haga algo en toda la escena, que la haga en una parte, que la haga en diagonal, de un lado al otro. Esos son los cuatro espacios. Bueno, pues, en la sintaxis, ¿quién? ¿Qué? Como ustedes ya lo conocéis, sería, esto es piano, ¿verdad? Sería piano, mezzo forte, forte. Y falta el cuándo. Para ya en el cuándo me tengo que venir al acto aquí, a la acción. Echo así las manos para atrás como si fuera a jugar a los bolos. Y ahí se hace, ¿vale? A ver. Vale, hazlo conmigo. Bien, pero ahora lo vais a cantar y yo lo hago. Bien. Los instrumentistas de viento respiramos siempre antes de tocar. Entonces, es como la respiración. ¿Vale? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Seguí. Hasta que el sound painter no diga nada.
Bien. A ver. ¿Cuándo? Vamos a probar. Y este gesto es acabar, tenéis 5 segundos para acabar cuando queráis. ¿Vale? Para empezar 5 segundos en ese espacio cuando queráis. De tiempo cuando quieras empiezas. Muy bien. ¿Cómo se hace un sonido largo? No, pero vas a tocar sin temas. Este es cerrar la boca. O sea, boca que usa, boca abierta, ¿no? En canto se hace así. Boca cerrada o abierta. Subir y bajar la afinación, ¿no? Puede ser un glissando. Es L de level, de nivel. Subir y bajar, nivel, ¿vale? Pero podemos subir a la nota de arriba o ir a la nota de abajo. ¿Cuánto? La nota de arriba puede estar desde medio tono a un tono y medio. Nos hablamos diatónicamente. Puede ser de do a do, de do a re bemol, a re sostenido. Eso es, la nota de al lado tiene, le podemos ir al doble sostenido si queremos, pero ya lo complicamos. Podéis subir desde medio tono a un tono y medio, ¿vale? Luego tenemos, este es solo medio tono, o bajar medio tono, o una parte sube y la otra baja, ¿vale? Bien. O un tono. El tono también existe. Las escalas de, hay dos escalas de tonos. Además, ¿no? ¿Conocéis las escalas de tonos? Pues es así. Va en serio, ¿eh? Bueno, en Inglaterra también se hace este, así que el tono puedes hacer en Inglaterra, es complicado. Bueno, pues subir un tono, bajar, bajar. Uno sube, otro baja. ¿Probamos? ¡Ay, absoluto! Venga, va, daros un aplauso. El medio tono lo dominamos, ¿no?
mantener. Música jazz, big band, se lanzan así, no se miden, es un te vuelves loco, y ya está, funciona, ¿no? Pues lo mismo, es seco, japonés, japonés. Y ahora, que hemos comprendido que es seco y corto, en San Petit es muy importante una palabra, preferiblemente, ¿vale? Como no hay error, pero preferiblemente cambiar, cada vez que se hace un contenido, ¿vale? Si yo lo repito y repito y repito, cambiar del sonido, más agudo o más grave, ¿vale? Repetir el mismo sonido. Ahora, variar. Es más interesante la variación que lo. A no ser que el sound painter, que es el que manda, quiera que siempre sea el mismo. Entonces, hay un gesto que es decir memoria. Todos, memory, hit, se dice. Entonces, es siempre el mismo. Si no, es ahí. Bien, es fácil esto. Si lo hago a dos manos. Y ahora, ya que hemos hecho esto, vamos a pasar puntillismo. El puntillismo es como una charca llena de renacuajos, que se mueven a lo bestia, pero son renacuajos artísticos, ¿vale? Son posibilidades, son embriones llenos de posibilidades artísticas, ¿vale? Tiene que ser algo brutal, eléctrico, lleno de contrastes, fortes, pianos, una línea larga, una otra corta, caprichoso, que no se oiga ni un solo patrón rítmico, un poco aleatorio y todo condensado, ¿vale?
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Material que es colectivo. ¿Qué significa eso? Que no es solo lo que hago yo, ¿vale? Es lo que hacemos entre todos. Entonces, aquí es algo para nosotros es chulo, trabajar la escucha. El respeto a que uno lo haga al otro, yo quiero hacerlo pero no puedo porque el otro ya lo ha hecho, ya me tocará a mí, estas cosas, ¿no? Entonces, formar parte de un todo. ¿Cómo hago eso? Pues básicamente, aquí estáis 149, pues hay que dejar algo de tiempo desde que yo hago una cosa. Vale. Hay otra, ¿no? Pues os da tiempo a contrastar. Hago una cosa por un lado, otra por otro. Dejar 4 o 5 segundos desde que hacéis una cosa hasta que hagáis otra. De manera que el espacio acústico se verá así. Algunas se solapan de vez en cuando y otras no. Si no está encendida la, siempre la pantalla. No funciona, ¿verdad? Tenemos 10 segundos. Vamos a probar. Si sí, solamente es como el ruido blanco al final entre todos es y no tiene, entonces es más la idea de una reacción rápida de dónde sale y sacando y esperar 20 segundos porque seréis capaces de... Eso sería la calidad de un puntillismo. ¿Habéis visto lo colectivo? ¿Funciona diferente? Vale. ¿Cómo? ¿Dime? ¡Que la ha salido del alma! ¡Ah! ¡Sigues un puntillista! ¡Bien! Y luego está el minimalismo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar un poco de espacio entre unos y otros. Los que estáis muy al lado igual no me veis bien, pero... Bueno, antes no me ha dado tiempo... Voy a tu pastilla, ¿eh? Pero es que antes no me ha dado tiempo a algunas cosas y me gustaría verlas ahora. Con movimiento, ¿vale? San Petri se va a hacer con actores, con artistas visuales. Se llaman artistas visuales porque entra todo lo que entre por la vista, ¿vale? No es solamente plásticos, es el vídeo, escenografía, luces, muchas cosas. Una instalación también entra en el artista visual. Bueno, en movimiento, un sonido largo. ¿Cómo transformamos, no? Una de las cosas que a mí me gusta del sound painting es que si yo no hago una música que acompañe una danza o una danza que se mueve al son de la música, sino que los materiales se relacionan de tú a tú entre ellos, ¿vale? Es como la luz blanca cuando dan el prisma de Newton, ¿no? Y se transforma, es el mismo contenido que se transforma en distintos colores. ¿Cómo se transforma un sonido largo en danza? Es un movimiento continuo. Siempre a la misma velocidad, ¿vale? No experimenta giros, no tiene esquinas, ¿vale? Tiene que ser siempre armónico. No sé lo que habéis comido, si os va a dar la posibilidad de experimentar.
¿vale? La idea es sentir la misma velocidad. Si yo le hago esto al movimiento, funciona, ¿verdad? En la música, si yo tengo un sonido largo, esto no le hace nada. El tempo no afecta en nada, ¿no? Pero en movimiento sí, esto es la velocidad. Si voy más rápido, tienes que ser capaces de mantener un movimiento. Si el movimiento se escapa aquí, puede continuar por allí o por alguna otra parte, ¿no? ¿Probamos? Ah, aprovecho. Esto significa con. ¿Vale? Con. Yo es que tengo cuerpo que tengo, entonces esto debería ser una W, pero aquí es cualquier cosa, ¿vale? W, with, viene del inglés, ¿vale? Con. Entonces yo digo, todos. Y yo largo, con, y esto es movimiento. A un lado, movimiento. ¿Bien? Y lo hago. No, no, solo con el cuerpo, sin voz. Veo efectivamente que el 80% son todos músicos y que alguno es de educación física por aquí, ¿verdad? Y alguno trasnoche en las discotecas, ya vivió. Entonces, ¿qué ocurriría poco a poco? Más rápido, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bajamos. Seguimos. Esto es. Y ahora os voy a explicar un gesto que significa quedarse congelado. Seguid, 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 no paréis. Yo pongo el puño aquí y cuando mi otro puño toque, os quedáis congelados. El que no me vea poner el puño, que no pare. Bien, más lento, lentamente, lentamente. Y la amplitud es la cantidad de espacio que mi movimiento a la misma velocidad que voy recorre. La cantidad de espacio que puede recorrer. No más veloz, sino despacio donde estoy, en el sitio, sin caminar. Es más espacio, más rápido. El que no me vea no para. Moveros. Y ahora la idea no es solo moverse, sino explorar mi espacio vital. ¿Me explico? Sí, tú no me viste. Eso, eso. Y esto es lo importante. Yo, el Sound Painter cuenta con que hay gente que no le ve. No, no. Hay más, pero solo tiene dos ojos. No te... Eso es. Luego está quedarse enganchado. Se pone la mano así. Entonces, si nos está moviendo. Necesitas más. ¿Quieres explicar algo más? ¿Entiendes? Es quedarse enganchado. Eso está bien, porque uno se ha entendido, me ha congelado, es que esto es lo interesante, ¿no? Pero esto es lo, desde aquí fuera es más interesante que hayáis acertado todos. El puño cerrado es congelado, la mano abierta, quedarse enganchado. Seguid, 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 no, no, seguid, seguid enganchado, seguid enganchado, seguid, seguid. Y ahora, vamos a dar un poquito de velocidad. Más amplitud. Ahí, ahí. Y ahora viene la gracia. Seguid, seguid. Esto significa que tenéis que copiar el material que hay. Os las apañáis y lo copiáis. Sin mirar lo que hacen otros o lo que haces tú. Sin mirar a los lados. Dejaros llevar por la atmósfera. Hay que dejarse llevar por la atmósfera. Eso es.
poco a poco, y es un proceso. Los que están arriba ya lo han viendo seguramente algún proceso. Tenéis que copiar lo que hay. No, no, está, yo estoy en acción, ¿verdad? Copiar, hasta que la copia sea total. Con algo os tenéis que sincronizar. Os tenéis que sincronizar con algo. Continuad con esto y ahora volvéis a sincronizar. Sí, con lo que hubiera, porque igual hay otra cosa. Esto es haceros todos concentrados en un punto, el más, más lejos de mí, pero todo un grupo así. Esto es abrir el espacio. Pero abrir el espacio no es dejar una calva en el medio, como la que me saldrá de aquí dentro de unos añitos, sino que, tiene que los, cuando se espacen, se distribuyen los bailarines en la escena, hay que tener la conciencia espacial, ¿no? Tengo que saber dónde hay cada uno, tenéis que estar bien distribuidos, ¿vale? Entonces vamos a probar. ¿Se supone que es una pelota? ¡Juntos! ¡Muy juntos! ¡Shh! ¡Y ya! ¡Adelante! Es que no has dicho ni presuntamente, o sea, si has afirmado. Bien. No, no, qué bien estáis. Vamos a ver qué ocurre. Sí. Todo es con movimiento, ¿eh? Un hit con movimiento, a ver qué ocurre. Uno. No mováis. Este gesto significa escáner. Es un barrido, escáner. Es un barrido. En el momento en el que yo paso, hacéis el contenido que diga. Pues yo voy a decir, todos, un escáner con... un salto. Bien. Todos, escáner con movimiento continuo. Sois bailarines, movimiento. Solamente cuando paso. Cuando dejo de pasar, ya no. Os quedáis en la posición neutra, no congelados. No. Y esto es hacer una foto. Os ponéis en posición de foto todos. Puede ser en el suelo, arriba. Madre mía, es una foto de cara, ¿no? A ver, a ver. No hay manos. Vale. Y ahora pues, nos esparcimos un poquito por el espacio. Supuestamente en silencio. ¿Veis la calma que me va a salir en 3 años? La estoy viendo. Ahí, gracias. Eso es. Al fondo seguís apretados. Vale. Esto es andar. Andar. Entonces yo puedo decir, todo el mundo anda por toda la escena. Pero como todo el mundo, si os ponéis a andar, os vais a dar un golpe. En el sitio. Esto es tempo. Solo afecta a bailarines. En el sitio. Al suelo mismo.
El grupo 2 vais a caminar por la estela. No me ha visto, no para. ¿Veis cómo es fácil decir que no hay error? Se mira a San Painter solo por mirada periférica. No hay que estar así. Que yo lo entiendo. Venga, un poquito de velocidad. Así, baja ahí, suba. Y en realidad, los que estáis andando, pensad que en vez de andar solamente, estáis explorando el espacio arquitectónico que han dejado vuestros compañeros. No estáis solamente andando. Bien, y esto es derretirse, así que todo el mundo se da. Aquí no hay partituras. No, la sintaxis, el dominio del lenguaje. Podéis utilizar palet, pero sí. ¿Estáis bien ahora? Bien. Se me ha olvidado decir más cosas del quién, ¿no? Para el quién, por supuesto, están las disciplinas, que me las he pasado todas, que son músicos, bailarines con la mano en el medio, bailarines, actores, es la mano al pecho y to be o not to be, y artistas visuales, ¿vale? Esto es instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, viento madera, viento metal, cantantes y aparatos electrónicos. ¿Vale? Estos son sonidos de aire. Esto es reírse exageradamente. Esto es silbar. Esto es la voz. Esto es mucho de movimiento. Y esto es hablar, sin mirar hacia el lado. ¿Un escáner? Con sonidos de aire. Sin moveros del sitio. Derretirse.
descanso, que sé que me ayuden. Siendo su único.